más. Señora, ¿cuál es su nombre? Luisa Cadena. Luisa Cadena. Y encantado, señora. Señora, ¿cómo se llama el cumpleañero? Iván. ¡Wow! Mira quién vino, Michelle Seifer. ¿Cómo se llama el cumpleañero? Yo. ¡Wow! La señora es bien coqueta, parece que se ha comido su loro. Señorita, disculpe, ¿soltera, casada, bien divorciada, pachorra, conviviente? Soltera. ¡Wow! Llega, ella viene de su casa a la fiesta, es soltera, llega a su casa, es cansada. Hijita, ¿cuántos hijos? 10. Oye, te pasaste, ¿ah? Siéntate. A ver. Entonces, chicos, yo no he venido solo, por si acaso, yo he venido acompañado con un lindo payasito también. Él se llama Chocheri. ¿Y dónde están los aplausos? ¡Sí! Los que están aquí en la zona VIP, por favor, amigo, deja de estar jugando bolita, aplaude, ¿sí? Ok, chicos, vamos a hacer algo bien bonito, maderita. Por un ratito, favor. Un ratito. ¿Está penando? Ay, la señora era. La señora, sí, por favor, tiene que aplaudirle bien fuerte. Por favor, tres manitas para allá, si no, después se golpean contra la pared para que le ingrese, ¿ya? Tres. Un ratito, bien. Adelante, pase. Todavía no entreguen regalo al cumpleañero todavía. A ver, mi amiga, aquí nos quitó su maleta. ¡Wow! Ahí viene mi amigo recién. Todavía no entreguen regalo. ¿Todo lo que tienen regalo? ¿Ya entregaron regalo ustedes? Sí. Sí, ya entregaron. Te estás llevando la mochila, mira. Así es, él es así. Marisol es así. ¡Suéltale la música! Y tú por los aplausos, mi amigo Chachiri. ¡Palma! ¡Una mano arriba, qué bonito! ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Cómo están? ¡Buenas tardes, qué bonito! ¡Hola! ¡Wow! ¡Emocionante! ¡Ya te debo! ¡Ahora sí! ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? ¡Buenas tardes! ¡Qué bonito! ¡Ay, pero por qué te siento, güey! ¡Vas a ir a la casa, señora! ¡Ya comenzó el show! ¿Cómo? La señora que está al costado, que ya comenzó el show. ¡Déjame aplaudir, señora! ¡Gracias! ¿Ok? Los que están afuera, pensión 65, ¿cómo están? Buenas noches, una bonita fiesta el día de hoy, señora, por favor, lo que tiene... ¡Los aplausos! ¡Lo que tiene también el brazo! ¡Que lo viene para arriba, por favor! ¡Para poder aplaudir, listo! ¡Wow! ¡Qué bonita decoración! ¡Oración de la música, por favor! Vamos a presentar al papá. ¿Qué estás haciendo? No la molestes, por favor. No, está cayendo pica pica. Listo. Por encima, maderita, que tiene y vamos a presentar a la familia de este lindo y hermoso hermoso. A los padres que están organizando esta bonita chocolatada. Señora, le llaman. Listo. ¿Ella? No, la mamá aquí. Vamos a ver, ¿qué estamos celebrando el día de hoy aquí? ¡Un baby shower! ¡Shower, oye, no! Estamos celebrando un gran... ¡Ay, ya sé, ya sé! ¡Ya sé que estamos celebrando! Dígame. Una pollada. Pollada. Sí, listo. Bueno, ¡ay, ya sé que estamos celebrando, señora! ¿Qué estamos celebrando? Cumpleaños. Ah, cumpleaños. ¿Sabes? Estamos todos en una reunión más de leche. Sí, sigan, señora. Señora, claro. Sección chisme. Sí. La señora, ¿sabes qué dice? Yo la he escuchado por acá. Tengo cinco caramelos, uno para Kemi, uno para su mamá, el otro para su hermano, el otro para su hermanito y el otro para su padrastro. ¡Wow! ¿Sabes quiénes son? Nadie. ¿No la conoces? No. Adivina. ¿Quiénes son ellos? Ahí está la señora Nelly Camacho. Con Francesca. Listo. Bueno, y si vamos a presentar mejor a nuestro amigo Joao. ¿Dónde está Joao? ¿Dónde está el cumpleañero? Por favor. ¿Dónde está Joao? ¿Sabes lo que me están diciendo la señora? Dime. Los Maldini. ¿Los Maldini? Sí. ¿Por ahí quién está? ¿Sabe lo que me han dicho? ¿Quién pasó? Aquí ahora presentamos a la mamá. ¡Ay, a la mamá! ¿A quién presentamos primero? ¿A la mamá o al papá? ¿A quién? A la mamá. ¡Wow! ¡A la mamá! ¡A la mamá! ¡Wow! ¿Dónde está la mamá? ¿Bien bailarina? Sí. ¿Te rompa la fiesta? Sí. ¿Te gusta bailar demasiado? Lo que dijo, levante la mano lo que dijo no. Señora, ¿cuándo la señora está poseída hoy? Toda la vida haciendo
Ya. Queremos agradecer también a mis amigos que han decorado. ¿Cómo se llaman? Los decorados. Detallito, no sé, porque los globos están que se caen hace rato. Disculpen. Hijito, ¿tú has decorado? ¿Quiénes son? ¡Listo! ¡Vamos a presentar madera! Y una vez a mi amigo. Disculpa, mi amigo, se ha pintado con betún. Ha estado en la cocina. ¡Ah, con la olla! Listo. Ahora sí, vamos a presentar a Juan. Hay que invitar a nuestros amigos por la parte de afuera. ¿Dónde está la mamá? Por favor, que levante la mano. Si no puede, que levante la pierna. Que se vaya por la parte de afuera, por favor. Ah, la parte de afuera. Venga por acá, hijita. Venga por acá. Yo la voy a llevar que se vaya afuera. Vamos a ir a mirar. Bien. ¡Listo! Ahora sí, ahí nomás, oye, ándale aquí en la madera. ¡Oye, no me caes! ¡Está para afuera! ¡Oye, nomás por aquí, entre, pues! Ahora sí, vamos, también el papito también que vaya por allá, por favor. Amigo, por el otro lado, Falecia. El papito que vaya por allá, por favor. Mira, mierda, si no vas pasando los tanques de guerra del ejército. ¡Ay, ay! Ahora sí, ¿dónde está Joao? ¡Joao, vaya por afuera, Joao! ¿Dónde está el compañero? Váyase, por ahí. Ya, cierra la puerta. ¡Oh, está bien, con eso, hijo de Daddy Yankee! Ahí está. Bueno, aquí presentamos primero a la mamá y al papá. A la mamá. ¡Uy! No, la mamá, señora. Espérate, espérate, está haciendo problema la señora. ¿A quién dijo? Soy el perro curioso, a la mamá. A la mamá. Bueno, vamos a presentar entonces a la mamá. ¿Tanto que quieren ver bailar a la mamá? Sí. 5 horas esperando para que la mamá pueda salir bailando de esta manera, ¿ok? ¡Wow! Vamos a ver una música más o menos movida, señora. Por favor. Ahí está. Y entra la mamá bailando así. Para ustedes, como ustedes, vamos a presentar. Dice así, vamos a Alto, alto, otra música, ponle, ¿qué quiere bailar? Tenemos cumbia, salsa, merengue, reggaetón. Ay, así danza, ya sé que danza la tijera, el himno nacional, ¿qué quiere bailar? No, que se venga lo que quiere bailar. Ahora sí, ahí está. ¡Eso! Para. ¿Has visto cómo ha venido? Saca tu pies. Señora, si yo baile, no dijimos que venga moderando. Se está orinando. ¡Y los aplausos! ¡Ella es Marisol, la diosa del norte! ¡Hola, chica! ¡Hola, con mi putín! ¡Sí! No. Eso está haciendo mal, hijita. La última, mira. El piso creo que es. El piso tiene demasiado hueco. Después de que hace que la has pasado cera. Señora, saque sus zapatillas porque ponen cara. Otra música, por favor. Señora, ¿uno más? O yo me tengo su lente. ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Y ahora! ¡Eso! A mí me gusta ver con la sabrosura, con esa morena, con la cintura. ¿Dónde está? Se fue. No, pues así. No, no vale. Señora, ¿usted quiere a su niño? Sí. ¿Lo ama? Sí. ¿Y por qué no baila? Vaya de nuevo para afuera. Y ahora sí, pues. ¿Qué baile? ¿Qué baile? Ahora sí. Así. ¡Venga, venga! ¿Cómo estás? Ahora sí. ¡Arriba! ¡Mamita que no sabe la voz de nuestra vecina! ¡Sí! ¡Mujeres! ¡Orquesta! ¡Marisol! A mí me gusta ver con la sabrosura que esa mujer mueve los mundos. A mí me gusta ver con la sabrosura que esa mujer mueve los mondongos. Ahora vamos a presentar al galán de los galanes. Él es Rafael Cardoso. Ahí está, tiene los brazos de Rafael Cardoso y las piernas de Nicolás Porchela. Ahí está, muy bien. Él aceptará y... tuyo. No. Y tiene la cosita de mi amigo. ¿De quién?
de mi amigo, no, mejor pobrecito. Pobrecito ya, ¿qué eso? Bueno, si el papito entra bailando de esta manera. ¡Los aplausos! Por lo menos la chica bailando. ¡Está fuerte, ah! ¿Eh? Espera. Que entre uno solo, no hay macho. Todos quieren entrar. Mira, hay una más movida. Escucha. De este lado grita más, de acá nada. La de acá. Listo, ahora sí. ¡Es el papá! ¡Sí! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Baila suave, no más voy a subir el piso! ¡Eso! No, si no puede, no puede bailar mucho, pues. Si no, nos vamos para abajo. Mira, lo hundió. Estoy dando cuenta. Bueno, si vamos a presentar al dueño de la fiesta que también entra bailando. Ay, ay, ay. ¿Dónde está, amigo? ¡Guau! ¡Guau! Por lo menos están los chicos. Él va a ingresar bailando. Mi amigo, ¿qué música te gusta bailar? Tenemos el avión, el helicóptero Titanic. El avión. ¡Sí! ¡Mira, con las palmas! ¡Eso! 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 ¡Ay! ¡Cha-cha-cha! ¡Eso! ¡Eso! ¡Abajo! ¡Eso! ¡Mira, mano para arriba, para abajo! ¡Aterrizó el avión! Ahora sí. ¡Fuerte la espada para Joao! ¡Oye, sí! ¡Los aplausos! Ahora sí. Hoy también está haciendo problema, también quiere bailar. Listo. Ahora sí, vamos a comenzar esta bonita ceremonia, esta bonita fiesta. Antes de todo eso, vamos a comenzar. ¿Con quién empezamos, madre mi amigo? Mira. Vamos a escuchar una hermosa palabra de las personas que más le casan que yo me vi en foto de la persona. También la presión de Chagra de Yo no sé que el trabajo se por favor, silencio, porque ahí vamos a escuchar una hermosa palabra de la madre para todo el tomo de público. ¡Silencio! Una plateada, si quieres. Gracias. Me aviso. ¿Quién lleva bien foto de la pantalón en casa? Señora, ¿quién lleva bien puesto los pantalones en casa? Le parece que de la señora. ¿Le parece? ¿Así escucha? Y le parece. Sí. Mira, ella es bien sincera. ¿Quién lleva bien puesto los pantalones en casa? Obvio, te la jugué. ¡Obvio! O sea, obvio. Señorito, ¿quién lleva bien puesto los pantalones en casa? Después, ese para cantar. ¿Quién lleva bien puesto los pantalones? Ese para cantar. Después. Obvio. Entonces, mi amigo, una hermosa palabra para todo este hermoso público. Bien sincero, mi amigo. Ella. A ver, todo el público levante sus dos bracitos arriba, que no levanta sus bracitos, un motivo tendrán. A ver. A ver, bien. Amiga, ¿tu blusa tiene un hueco? A ver, si no, puede levantar. Lo que estoy viendo que la mayoría levanta así es que no se ha echado desodorante, ¿ya? Si no, pues, avíseme, si no levanta, hasta ahí no va, me avisa para darle limón. Vamos arriba, a ver, derecha, izquierda, eso. Listo. Agradece a todos tus invitados que están presentes el día de hoy. A todos los que han venido, a los que no han venido también y a los que están viendo tu show por virtualmente, también agradece, por favor. No vale llorar, ¿sí? Porque esta noche es una fiesta de alegría, una noche de alegría, de emoción. Sí, por favor. No llores. Listo. Puede hablar, señora. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Dios por permitirnos estar hoy reunidos. Primero agradece a tu esposo por traerte un niño. Hola Dios. Dios seguro te ha hecho un niño. Él debería agradecerme, yo le he dado vida. ¡Oye! Está bien lo que está diciendo, primero a Dios, después pasó él. Vaya, listo. Bueno, agradecer también a mi familia, a la familia de Eric, a mis amistades, a sus primos, a mis hermanas, a mi tía,
a mis amigas también, gracias. En verdad, para estar hoy aquí hemos pasado muchas trabas, pero Dios es grande. Y nada, que se diviertan y nada, decirle a mi hijito también que lo amo mucho y que todo esfuerzo es por él y para él. Gracias. Pues y las palmas, qué bonito. Ahora sí vienen las palabras del papá. Ahí está, qué bonito, señor. Señora, el micro para allá. ¿Qué pasó? Espérate tú. Venga, vengo por acá. Venga por acá, mi amiguito, el rey del santo. Qué emoción, ¿no? Pero me gustaría que te salga del corazón que le digas unas hermosas palabras a tu hermoso robusto bebé cuando él estaba en tu vientre durante 9 meses, que cuando decía... Y cuando decía, mamá, ya quiero salir en una, salió. Pero todas tus palabras que te salgan del corazón, no de tu pulmón, para él. Mi amigo, ponte acá, para que asimilar a tu mamá. Y todo con las manitos arriba. Bueno, decirle que te amo mucho, que eres mi vida y que siempre voy a querer tu felicidad. ¡Bravo! ¡Vete las cuerdas, qué bonito! Ahora sí, Marisol, no llores, pásame la olla. Listo. Marisol, las lágrimas. Matacho, lleva a la cocina. Y ahora sí, vamos a decirle que te amo otras palabras. El galán. ¿Qué te has preparado durante 3 meses? Para decir este hermoso discurso. ¿Por qué lloras, hija? Está emocionado. Échame, ¿eh? Porque es lo malo que estoy viendo, que tus ojos están orinando. De los aplausos, de las palmas. Ahora sí. Oye, aplauso, piso. Así llorará. Bueno, ante todo, buenas tardes. Buenas noches, ya voy. ¡Mira, de noche! ¡Buenas noches! Está demorado, pero... Tarde llegó el curioso. Nada, agradecer a cada uno de ustedes que están aquí presentes. Familia de Ingrid, familia de Cangrejo. Y agradecer acá a mi prima que sin su ayuda no se puede hacer nada. Y bueno, que se divierta, la pase bonito y bueno, gracias por todo. ¡Bravo! Ahí está, fuerte las palmas. Ahora sí, llegó la hora de escuchar las palabras del campeón. Ahora sí, de la fiesta. Mi rey, llegó el momento de escuchar unas hermosas palabras para todo este hermoso público que el día de hoy, todos tus amistades, amiguitos, primos, todos han venido, han pasado un día tan divertido contigo, ¿ya? Unas hermosas palabras. Fuerte los aplausos. Fuerte las palmas. Oye, me regala. Ahí está. Mira, ¿qué dice? ¿Qué me están diciendo? ¿Qué dice? Me dice el compañero, me dice que levanten la mano los que han traído regalo. No, levanten la manito los que han traído regalo. A ver, 1, 2, 3, 4 y 5. Bajen su manito. ¿Cómo? Allá. Que levante la mano los que no han traído. 1, 2. ¿Qué más? ¡Allá! ¡Que levante la mano porque le llevo bronca! Mira, la niña dice, yo no. De los aplausos. Sí, tenemos una canción para él dedicada directamente para Joao. Hoy que está cumpliendo tu 5 añitos, Joao. 5 total, dime, ¿cuánto cumple? 5. Listo, Joao, tenemos una canción para ti. Espero que le guste. Pero todos los momentos de arriba, ¿sí? Para cantar, disfrutar. El día de hoy en cumpleaños de nuestro amigo Joao. No vale llorar, ¿ah? Vamos a ver, manitos arriba. Mira, como hoy, vamos a ver, ¿ah? Listo, Joao, todos manitos arriba. Un lindo y hermoso bebé, que nombre le pusieron Joao. Hoy que están
cumplir sus 5 añitos. Nosotros, mis amigos los payasitos, hemos venido a cantarles y cantar esta linda y hermosa canción. Espero que te guste, ¿ok? Entonces la banda salió. Ahora sí, órale mis tíos, órale mis cuates, órale mis chiflis, órale mi todino. Esta noche tan preciosa, ajá, esta noche de tu día, mira, todo lleno de alegría, en esta fecha natal, ajá, eso, tus pacíficos amigos están aquí, hey, hey. Esta noche ya con sí. Un pueblo para ti. ¿Cómo dice? Yo solamente le ruego a Dios, ajá, que pase un cumpleaños feliz. Escúchame esto. Brilla esa luna plateada, ya, 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 ya. Brilla esa luz para ti. Ahí está la luz. Yo solamente le ruego a Dios que pase su cumpleaños feliz. Yo a ocho. Y la palma salió. ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Listo! ¡Ahora sí, DJ Flash! ¡Listo! La señora me dice, yo te ayudo a cantar, me dice ella. ¡Listo! ¡Ahora sí! Vamos a hacer... ¿Listo? Pueden tomar asiento el show de nosotros. Pueden continuar adentro en la cocina moviendo la olla. ¡Pero! Si las fotos salen bien, a ustedes. Atención, manera. Hola. Si las fotos salen bien, te regalamos un peso barba, 4 hojas. Tampoco la paga. Ya. Primero la parejita. A ver, los papis. Marijito, toma de bien, ¿ah? A ver, voy a ver. Ajá, para paradito. Parado. Eso. Marijito, ¿puedes hacer algo? Bajar un poquito más abajo, porque no sale el techo. Ale, a ver, agarra un ratito. Ahí te entré vos y te revelo. Y ahora sí, Uchi, a ver la mami, ¿dónde está? Amiguito, vengo por acá. ¿Dónde están los premios, los regalos para los niños? Ah, también la mami está regalando para la mami que participa, te están llevando la crema de concha de nácar y la mamá de doctor, ¿ya? Comenzamos, Chotinín. Mira, si vamos a comenzar con todos los niños del centro, para comenzar a jugar. ¿Dónde están los chicos? Vengan al centro. Guille, regalo. Rápido, 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 rápido. El niño que participa el día de hoy se está llevando su copi. ¡Ay, ay, copi! ¡Ah! ¡Esto! ¡Salvando! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Llegó! A ver, todos los chicos, vengan por acá, vengan todos los niños, vengan rapidito, pónganse al centro. ¿Quién quiere regalo? Estos son los regalos. ¡Oye! Eso me doy yo. Señor. Ya, ahora sí, chicos, vengan por acá. Venga, amiguita, venga por acá también. Ven, guapo, también vamos a regalar. Ay, no, ¿qué? Venga, campeón. Ay, Dios mío. Ahí está. Mira cuántos regalos vamos a regalar el día de hoy. Sí. Mira. Estos son los regalos. ¿Quién quiere regalo? Yo. No, no me gusta mucho venir. Yo. Tiene que gritar así. Yo. Más alto, ¿ya? ¿Quién quiere regalo? Yo. ¿Quién quiere sorpresa? Yo. ¿Quién quiere dulce? Yo. ¿Quién quiere fruta? Yo. ¿Quién quiere a su mamá? Yo. ¿Quién quiere papá Noel? Yo. ¿Has visto, ah? Mi amigo. Uno, dos, tres. Listo, ahora comenzamos, entonces la musiquita, DJ.
Y todos bailamos, los que no bailan no les di regalo, a ver. Todos tenemos que bailar. 3, 2, 1, listo, listo, listo. Se cayó. Chicos, más atrás. Listo. Un ratito, más atrás. Listo. Ahora sí, vamos a retroceder un poquito más para atrás. ¡Esto! ¡Rápido! ¡Eso, rápido! ¡Despacio! ¿Quién ganó? La mami. ¿Quién perdió? El papi. Ah, ya. Se la debo. Ahora sí. Y ahora sí, ¿cómo le despedimos al papi? ¿Cómo quiere que se vaya el papi? ¿Cómo se va? ¿Cómo está? Bailando. Muy bien, la señora dice que está en el pato. ¿Por qué están en el pato, señora Nelly Camacho? La señora está en pato, dice. Cállate, en pato. Pero ahora vamos a hacer el último juego. Hijita, sácate por favor la pizza. Y vas a ver ahora, pues, piensa que ella se va a dejar. Póngase usted, que se ponga mi amigo. Ponte. Pero yo no, ahora no entra. No, él es la roca. Listo, muy bien. El cuello nomás, tu cintura no va a entrar. Ya, hijita, vengo por acá. Ahora sí. Marisol no ha venido solo, venía con su mancha. Oye, pasa con su mancha. ¿Listo? ¿Ella también es? ¿Cómo se llama ella? Nayeli. Nayeli. No te dejes, Nayeli. ¿Ya? Listo. Tres. Escucha, tú agarras así. Mejor lo pongo así para que tú lo recojas. Tres, dos, uno. ¡Agur! ¡Esa! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Ay! ¡Despacio! ¡Subo esto! ¡Cotela! ¡Cotela! ¡Rápido! Acá has puesto el muro. Acá has puesto el muro. ¡Ármalo, bonito! ¡Ármalo! ¡Ay, rápido! ¡Se me dio la cadera! ¡Ya! ¡Yo llevo! ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Empate! ¡Empate! ¡Porque mi amigo! Guti. Listo. Ahora sí vamos a hacer empate. ¡No, mírate, Guti! ¡Vete que lo saca! Cuéntame los aplausos. ¿Quién ganó? ¿Cuál es tu nombre? Nayeli. ¿Ganó Nayeli? ¡No! ¡Ahora! ¡Ahora que la hora! ¡Era hora de jugar! ¡Rita, rita, palma, palma! ¡Y dando sin parar! ¡Eso! ¡Un pasito para el 20! Un pasito para atrás.
Que se pongan adelante, los niños más grandes atrás, para que los más grandes aplasten a los más pequeños, por favor. Ay, es como que buen consejo, ¿no, Chocherín? No, mamá que sabiendo y te juro que Chocherín va a ir y lo va a aplastar. ¿No, Chocherín? ¡Suena la música!